Si así las cosas en Veracruz con la inseguridad pasan y siguen en aumento, pues esto de enfermedades como en el caso del dengue, pues cada vez se pone todavía más difícil en esa entidad. Y es que en una semana, según menciona La Jornada, escrito por Notimex, más de 800 nuevos casos de dengue se están dando en ese estado. Del 23 de septiembre al 30 de ese mismo mes se registraron 840 nuevos casos de dengue, al pasar de 5.267 casos a 6.107, de acuerdo con el programa epidemiológico del dengue 2019. De acuerdo con el documento más reciente que publica la Secretaría de Salud Federal, la entidad registró 6.107 casos de dengue y, perdón, 15 defunciones durante la última semana de septiembre, con lo que continúa a la cabeza a nivel nacional. El informe semanal detalló que los casos de dengue no grave sumaron 5.368, los casos de dengue con signos de alarma llegaron a 596 y los casos graves se ubicaron en 143 al 30 de septiembre de este año. A finales del pasado mes, el llamado gobernador, o para nosotros el jefe de plaza, Cuitláhuac García, anunció la cuarta semana contra el dengue, para la cual destinaría una inversión inicial de 6 millones de pesos para la compra de la herbicida, perdón, y entregarlo a las 11 jurisdicciones sanitarias, además de contratar a más de 600 personas para tareas de fumigación, gracias al visto bueno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a fin de incrementar el número de empleados con este objetivo. Apenas ayer, este jefe de plaza y pues ya casi delincuente, Cuitláhuac García, subió imágenes a sus redes sociales en donde se aprecia a dicho equipo haciendo labores para eliminar criaderos de mosquitos del dengue en focos rojos, así como en casas, para evitar que la enfermedad se propague. A su vez, el director de epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, José Luis Alomía Segarra, dijo que recientemente Veracruz se encuentra en estado de emergencia y se requieren acciones intensivas y extraordinarias para detener estos brotes. Para que vean esta situación, los recortes en la salud están afectando y habíamos dicho que a futuro iba a volverse cada vez peor. No es porque a nosotros nos guste estar dando este tipo de notas y felices, ¿no?, de haber tenido razón. No, 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 compas. Esto es grave y nos pone en alerta, en alarma y también muy preocupante. Veracruz había tenido casos de dengue en Tabasco y en otras partes del país donde, pues, el clima obviamente es húmedo y caluroso. Sin embargo, se había controlado desde un principio y vuelve a pasar y se incrementa aún más. Esto habla de que algo mal está ocurriendo, y sí, precisamente recortes a la salud, la falta de seriedad tanto del desgobierno federal como el desgobierno estatal en reaccionar oportunamente. Si están viendo que se están dando nuevos casos y aún así permiten que se aumente como si de la nada se va a solucionar las cosas, pues esto puede pasar como lo que ocurrió la semana pasada, todavía en el mes de septiembre. Ahí les dejo la información. Saludos, compas.